miércoles de la séptima semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 17, del versículo 11b al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en su oración al Padre se preocupa de sus discípulos y de los que les va a pasar en el futuro. Igual que durante su vida, Él los guardó para que no se perdiera ni uno, excepto el hecho de Judas. Pide al Padre que les guarde de ahora en adelante, porque van a estar en medio de un mundo hostil. Dice Jesús: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. Sigue en pie la distinción. Los discípulos de Jesús van a estar en el mundo. Son enviados al mundo. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así los envío yo al mundo. Pero no deben ser del mundo. Dice Jesús: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús quiere que sus discípulos además vivan unidos. Dice: para que sean uno como nosotros. Que estén llenos de alegría. Dice: para que ellos tengan mi alegría cumplida. Y que vayan madurando en la verdad. Dice: santifícalos en la verdad. También el programa de Jesús para los suyos es denso y dinámico. Ya está hablando del futuro de su comunidad, o sea, de nosotros. Estamos en el mundo concreto al que tenemos que saber ayudar sin renegar de él. No pedimos ser sacados del mundo. Es a esta nuestra generación, no a otras posibles, a las que tenemos que anunciar el mensaje de Cristo con nuestras palabras y sobre todo con nuestras obras. El Vaticano II nos ha renovado la invitación a dialogar con el mundo en el que los laicos, por ejemplo, están más sumergidos, pero también los religiosos y los ministros ordenados. Eso sí, se nos encomienda que no seamos del mundo, o sea, que no tengamos como mentalidad los criterios de este mundo, para que el evangelista Juan es siempre sinónimo de la oposición a Dios, sino las de Cristo. Que no sigamos las bienaventuranzas del mundo, sino las de Cristo. Nuestro punto de referencia debe ser siempre la verdad, que es la palabra de Dios, no las verdades a medias o incluso las falacias que a veces nos propone el mundo. En la Eucaristía y siempre que rezamos el Padre Nuestro, pedimos a Dios, decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que puede traducirse también del maligno. Andamos empeñados en una lucha entre el bien y el mal. Con la confianza puesta en Dios, todos deseamos vernos libres del mal
y ayudar a los demás a unirse también a la victoria de Cristo contra el pecado y la muerte, sobre todo cuando recibimos en la comunión a Cristo, que es el que quita el pecado del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.